¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido al curso de DJ. En esta clase vamos a aprender sobre las estructuras que tienen las canciones, porque ya conoces varias de las herramientas, ya conoces también algunas de las propiedades básicas del sonido, pero es muy importante que conozcas cómo se estructuran las canciones para que al momento de mezclarlo te sea mucho más sencillo. El primer dato que debes de conocer de una canción son los beats por minuto, eso ya lo vimos en una clase anterior. Pero lo siguiente más importante es conocer la estructura de tu canción para que sepas en qué momento debes de sincronizar tu canción, para que sepas más o menos cuánto tiempo tienes en cada una de esas canciones y muchas cosas más. Muy bien, vamos a comenzar por algo de lo más simple: conocer cómo se va estructurando las diferentes secciones de una canción. Aquí vamos a comenzar primero por el tempo: el tempo son 100. Muy bien, y vamos a ver que la estructura de las canciones de la manera más habitual se van a estructurar con el número mágico que es 4 ok cada 4 repeticiones va a suceder algo cada 4 golpes por ejemplo aquí voy a encender esto que se llama metrónomo para que podamos escuchar un golpecito muy bien y ese golpecito adicional nos va a marcar cada uno de los golpes del de tempo Muy bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? Como pueden ver, ustedes escuchan un golpe o un impacto. Y cada cuatro repeticiones pasamos a un, una nueva estructura, que esto se llama una barra. Es decir, una barra dentro de una estructura musical se refiere a un conjunto de cuatro golpes. Repito, esto es en la estructura más común, que es de 4-4. Eso es algo que explico en el curso de teoría musical, pero por ahora es lo más importante que debes de conocer, lo más básico. Este video es una muestra, parte de mi curso completo de DJ Profesional, curso Express. Si te gustaría ver el curso completo, checa el enlace en la descripción y el comentario fijado. Muy bien, y... Como pueden ver, después de cuatro barras, es decir, 16 golpes, se vuelve a repetir esto. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1 y vuelve a comenzar. Muy bien, esta... Esta fue como una unidad de, de música. Yo sé que estos cuatro acordes, en este caso, se van a estar repitiendo varias veces. Aquí vamos a ver que viene otra vez una repetición igual de cuatro acordes que dura igual 16 tiempos. Muy bien, ya hasta acá. Viene un cambio mayor, fueron 32 golpes o lo que es lo mismo 8 barras y hay un cambio importante dentro de la estructura. En este caso aparece un instrumento nuevo que es el bajo. Muy bien, y después de otros 32 golpes va a comenzar el ritmo en sí. Esto es muy importante que ustedes eh, lo vean mentalmente, cómo está la estructura de las canciones que ustedes van a mezclar, porque así va a ser mucho más coherente la mezcla de las canciones. Por ejemplo, si yo voy a sincronizar dos canciones, sería algo muy recomendable que una canción va a ir reproduciendo. Y que la siguiente canción yo la comience a reproducir también cuando comience una de las secciones. Como pueden ver, son múltiplos de 4. Pueden ser 4, 8, 16, 32, 64. Normalmente se va multiplicando por 2. Muy bien, eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta para que la sincronización sea adecuada. Normalmente, ya sea cada 16 golpes o cada 32 golpes, hay un cambio importante en la canción. Y esos son momentos clave que nosotros debemos de marcar dentro de nuestra, nuestro reproductor, por ejemplo, con un punto de Q, para que podamos saltar rápidamente a esa sección o también poder afinar la selección para que cuando demos play sea el inicio de alguna de estas secciones y sincronizarlo de una manera mucho más simple. Entonces, ya conocemos el tempo, ya conocemos qué son los beats, las barras, cómo están las estructuras de la canción y lo único que nos quedaría conocer es la tonalidad de una canción eso lo vamos a ver más adelante pero eso es básicamente cuáles son las notas que está utilizando nuestra canción de esta manera si yo tengo la canción 1 y la canción 2 y las dos están en escalas musicales o tonalidades que son iguales o compatibles cuando yo las mezcle, va a sonar mucho más natural y mucho más fluido que si tengo dos canciones que son de escalas distintas, porque la mezcla va a sonar extraña, va a sonar forzada. Pero eso lo vamos a explicar más adelante cuando veamos la clase que se conoce como la rueda de Camelot. Otra cosa bastante importante de esto es para poder conocer también la estructura para ver cuándo hay algún cambio que represente, por ejemplo, que de forma natural en la canción desaparezcan algunos elementos. Las frecuencias graves son algunas que nos causan mucho conflicto. Si yo ya sé en mi estructura de la canción cuándo desaparecen los graves, por ejemplo aquí... Ahí sería un buen momento también para poder mezclar la siguiente canción, porque de por sí ya no hay graves. Yo puedo introducir la nueva canción que tal vez sí tiene graves y va a sonar mucho más natural, mucho mejor mezclado que si utilizo los filtros o los ecualizadores para cortar esas frecuencias. Muy bien, y ya por último, para conocer algunas de las estructuras básicas de las canciones, tenemos la introducción, que es cuando la canción comienza. Después solemos tener lo que se conoce como stroke que eso va antes de la parte central de la canción, las partes centrales de la canción se conocen como drops, coros o estribillos y también tenemos las partes calmadas que se suelen conocer como puentes, que es donde desaparecen muchos de los instrumentos y nos quedamos con una energía baja, como en este caso. Y el saber dónde comienzan esas canciones y cuánto duran en concepto de golpes y barras, no en concepto de tiempo, en concepto de golpes y barras, va a poder darnos un mapa mental de cuánto tiempo nos queda para poder mezclar una canción o cuándo podemos hacer un movimiento dentro de nuestros faders o de nuestros filtros para que la mezcla fluya de una manera más natural y profesional. Así que de tarea. Vas a escuchar algunas de tus canciones favoritas y cuenta mentalmente cómo está esa estructura. Trata de encontrar ese ritmo con los golpes. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y identifica cada cuántos golpes están habiendo. Cambios importantes y cuando identifiques esos cambios importantes, trata de ponerles un nombre para que tú sepas cuál es la introducción, cuál es una estrofa, cuál es el coro. Normalmente los coros se repiten dos o tres veces a lo largo de la canción. Cuál va a ser el puente y cuál es también tu salida y qué tan larga es la salida en, desde el punto de vista de golpes. Para que también sepas cuánto tiempo te queda llegando a cierta zona para que puedas mezclar tu canción. Eso sería todo por esta clase y nos vemos en la próxima. Me transportas a otra realidad.